What's up, YouTube? Welcome back to the Power Bill Show. Aquí andamos con el llavero. That a 30-minute job became a... ¿Cuánto tiempo? 1 week, 2 weeks. Pues no he trabajado todos los días en ella, pero... se convirtió en un nightmare. Voy a cambiar el alternator nomás. Empecé aquí, pues tengo que quitar el Pro Charger, mover todo este jale del radiator, fans, todo. Empecé a quitar los bolts del Pro Charger y uno de ellos se hizo seize en la head. O sea, le di este que se quebró y no lo puedo sacar. Por lo regular siempre sacamos bolts bien fácil, pero este no. So, el next option sería quitar las dos heads, voltearlas, flip them around para que quede el bolt allá atrás donde no se ocupa, or otras heads. ¿Quieres heads la troca? Todo por un alternator. Iba a hacer un 10 minute job en su casa, me valió verga y la dejó y apenas la trajo por el chap y no puede sacar el pinche bolt, verguero. Y ocupamos ese bot porque no hace flex todo el guerrero. Flex todo el bracket. Dame. ¿Qué estás jugando? No, un poquito. ¿Y Guti? No show. No car, no show. No car, no show. ¿Y la Yoka? La Yoka me ha estado peleando. Me está dando problemas. Metimos el motor. And I forgot to check. Pues que siempre, all motors have the head guides on. We never take them off. For some reason, that block didn't have the head guides on. So I set the motor. 5.3 SBE that we're planning to put on it, push it, see how good it does or how bad it does. Y luego el mid plate no alineaba con la transmission porque pues no trae los guides. So we put the truck on the lift. We try to bolt it up, no podíamos. We try to put the guides, no podíamos. We had to take off the transmission, align the mid plate, put the guides on, then put the transmission back on. Okay, está bueno. I was putting the turbo headers on. Passenger side que con madre, driver side had two bolts broken in the stock heads. Pues que como estoy impuesto a usar por los PRCs and aftermarket heads, I didn't check for the bolts. Y estaban two bolts broken on the stock 862s. So, yeah, I already welded it up and he took off both bolts. De volá en corto. ¿Cuándo te tardaste para quitar los bolts de la cabeza? 10-15 minutes. Y salieron los bolts de los headers. So, ahorita me voy a put the other side of the manifold. Took off the intercooler, took off all the pipes. Ahí están los pipes. Acá entra el intercooler. We're gonna go M1, so we're really gonna get rid of all the intercooler and pipes and all the 6-core cooler que le quité. Y este es el otro 6-core cooler para 4-play. If that one doesn't fit, we might use Joker's intercooler on 4-play. Still undecided. Pero... la guitarra estoy echando la vergaza de llavero tratando de sacar el pinche boat. A ver si puede, si no, voy a tener que quitar las cabezas, switch them around. Por some reason. No, pero es que está bien seized. Está seized, el boat no va a salir. Probably no va a salir. No quiero dejar que tenga aquí un poquito más, güey. A lo mejor por eso está quebrando. ¿No crees tú? La verdad es que si lo hacemos cool down, probably tampoco no va a ser diferente. ¿Crees tú que no? Me llevo más stronger. Okay. No, no sé.
pues darle ahorita y dejarlo que se... porque tenga caliente todavía, güey. Imagino que ya enfriándose un poquito más. Mira, hay que se enfríe todo. Calentar la pura jera, a ver si ya se expande el aluminio. A ver si afloja, pero... O el día de otro no... Prende la troca. Ah, bueno, tengo que poner todo el breaker para atrás. Ah, really. Vamos a quitarle. Tenemos que ponerlo. A menos que pudiéramos poner la... una belt para que dé vuelta la water pump, pero. Qué pelada. Hay que conseguir una belt que jale. Chingo de chavo. Pues lo único es ponerla y luego desarmarla. Y luego el día del DC, pero pues. Quédate junto con Peo, de que se me fríe. Ya me hizo sudar el bol. No, dale ver. Fa. Si no sé que la otra opción va a ser mi clase. Penas. Quitar a Bang Road también, we're gonna check it out. We already switched computers y tampoco no. Está lo mismo, está stuck in one gear. We're gonna check the power to the transmission, a ver qué rollo. Está stuck in second. Puras fallas. Si pasan veces. No todo es simple. No todo lo que miran nomás en TV. Shit happens, fierro. Giveaway truck, so y'all stay tuned. We're here on the way to the Halai. Aquí vamos, vamos a ver cómo queda. We chose a similar color to the color that has right now. La vamos a hacer wrap en un color similar al color que está ahorita. No más que when the sun hits it, you see the metallic in it, it's gonna look beast. I didn't want that much off of a color since the truck is maroon, and when you open the doors, I didn't want it to see real off from the doors, from the inside to the outside. So we're gonna do a similar color, but it's gonna be badass, so it's gonna be all wrapped. Let's see how it goes. Aquí vamos en camino. Hay un camarada, nomás que se me quedan perdido, güey, nunca llegó, güey. ¿Puede sí, hacer ver para otra parte? Sí, se la llevó a Somerville, güey. Jaimito anda perdido. Y eso que le di el address, güey. Yo me arranqué porque estaba platique y platique, sí. Hasta le pité. ¿Dónde está? Hasta le pité, ¿para qué? Hola. ¿Está con madre, loco? ¿Se puede tan nice? Sí, hoy está con madre, vato. Ahora estaba en Hume y no haría madre. ¿Se le arreglaron el AC a la truck? Go halfways. No la alcancé a arreglar, pero como que la mandaron para comenzar a hacer, no hay pedo. No hay pedo. Bueno, el Jaimito, a ver dónde anda. Está perdido. ¿Dónde estás, güey? Hey, ¿dónde estás? Ah, ok, te estabas texting, no me contestaste. Ah, honesto, güey, aquí de esto ya, güey.
Vamos a ver, llegó el mamalón, a la madre. Regresito. Ya llegó el bueno. Que hacen otro color. No, no, no. Don't say that right now, man. No ha pasado, but. Sí. Es otro pedo el color. Look at these. What the bad. ¿Y ahorita que andan haciendo roof wrap o qué? Sí, el roof y los pillars de los lados. Oh, ok. ¿Y este lo están haciendo flat? Ese lo tengo que llamar. Vamos a poner un campo arriba de este. Oh, ok. Mira, raza, ya saben. The plug. Pero pues este por abajo, you notice the red tiene. Todavía tiene el side yeah. Strike. Sí, está hecho con madre. Para que se watch him bust. Este video es como le vamos a hacer a la. La toque. Vamos a poner el logo. Sí, ya, está hecho con madre. Solo le da un otro look. No, hombre, que tú eres haciendo todos los días, ¿no? Güey. Mírala, ahí viene. Ahí tenemos otro bumper que vamos a poner. Vamos a dejarle lo vamos a. Está medio dirty porque la acabamos de levantar ahora, pero. Este es el bumper, güey. Es un smoothie. Ese también va a ir wrapped, ¿verdad? Yeah, ese va a ir todo wrapped con el mesh. ¿También el chrome? Yeah, el rear bumper. Yeah, todo lo chrome. Todo chrome, las vistas, arráncaselas, las vamos a poner nuevas. Okay. Vamos la toque, el piece de la toque de esto. ¿Mandes? El piece de la toque de esto. What do you think? I don't know. We could probably wrap the inside. Or you could just wrap it and just leave it que se mire el, through the wrap. También porque se la va a echar toda la textura. Sí. Like we would have to smoothen the inside of the letter out. As you can get that buffed out by somebody. Sí. También. Que se va a echar increíble. Hmm. O sea, le va a estar pegado con puro pinche tecla. Sí. Si la quitas. Es puro como se quita. Sí. Pues si nomás la quitas toda completely, también nos fuera mejor. Ya, yeah, porque para hacer rap de toque bien, pues a huevos se va a tener. Sí, no, porque quítaselo y se miren jodidón como quiera. Los flares nomás tienen tornillos, no tienen tape. It came with the truck, I'm not sure. Yo pienso que nomás tienen tornillos. Y a lo mejor double sided tape. Ya era eso, pero ya está para eso. Sí, ya está para caerse. Sí, no me gustó. Mirrors, we're gonna keep these mirrors? Yeah. Alright, good mirrors. You're gonna want them the same color también? Sí, the same color, igual que la otra. Alright, that is. The Silverado, los little logos, esos, they're gonna come off. Yeah, we'll come off. Si lo puedo conseguir nuevo, se lo ponemos nuevo, si no. Pero las vistas, sí, las vistas, arráncaselas sin miedo y luego vamos a conseguir otras vistas. Sí, lo vamos a tener que ligar here and there. Okay, no hay problema. Para que quede smooth. Sí. Back out, okay. ¿Cómo es el interior? Como que se le cayó con el base, a ver, le tengo que poner también el sistema. ¿Por eso andabas buscando todo el interior de esta? No, se me quedó la parte muerta que estamos buscando el interior. Pero para esta, le hicieron en Miguel Alemán, le hicieron ver todo el dashboard y el de ese. Me falta un little cleaning, porque está un poquito dirty, pero. Pero ahí va como quiera. Oh, yeah. ¿Otro sistema? ¿Otro sistema que le vamos a poner?
Esto es la mamolosa que está acá adentro. Remember guys, one decal gets you 10 entries. Powerbuilds956.com. Ahí abajo dice, on the bottom it says what sticker is for the giveaway truck. We're going to be posting videos soon when we have it wrapped all nice and clean. So you can see we're upgrading it. We still haven't set a date for the giveaway since we're just upgrading and upgrading and upgrading. Now that we're going to get a full wrap. Hola, si va a caer bien mamalona. Porque la paint como que se miraba un poquito wavy. Y traía sus scratches here and there. So, now ahora con el new wrap va a caer perra. Bueno, post up, ya con la haga. Puro fierro. Full wraps, camel wraps. Aquí, primero. So on, like right here, we don't have to take nothing apart. Sí. On a full wrap, se desarma toda la truck, todo el car. Se le quitan los bumpers, ya puedes hacer el bumper, el challenger sin el bumper. But, ya todo se desarma. Algo así, pues se puede hacer de aquí we do custom wraps, we do full wraps, hood wraps, stripes, decals, stickers, de lo que sea. Okay. Tema de plug auto styling. The plug auto styling. Phone number? Phone number 956-354-6627. 6627 y en Facebook? En Facebook you can find us at theplugautostyling.com. También tenemos TikTok, which is also the plug auto styling. Y luego tenemos Instagram también, the plug auto styling. Okay. So it's the plug auto styling, no confundido con the wrap plug, porque yo los confundía, the wrap plug, the plug. Este es the plug auto styling wrap shop, ¿entiendes? Ahí está el sign, ahí está el phone number, we're going to be posting a link on the bottom, y el phone number. Y aquí va, raza. So ya saben, I'll post vids later on cuando salga la Mamalowskis and we'll see how this goes, como quiera. Hierro. Already installed the header this side. Yeah, also installed the turbo. And hopefully we get it on this week. A ver qué rollo. Subir el dyno y a ver qué rollo. Todavía falta poner el fuel cell, we're gonna mount a fuel cell right here. The small radiator. And fucking send it. Vamos a ver qué rollo, raza. Pero pues, yeah, that's all for today. Remember to like, share, subscribe. Click the little bell notification at the side to get a notification every time we post a video, raza. And we'll see y'all later. We out.